¿Qué tal, amigos? Estamos aquí con nuestro amigo Jorge Padilla. Jorge Padilla, quien es el promotor del evento de Alfredito Olivas, este gran evento que se realizará en próximos días aquí en Tuxpan, Jalisco. Pues antes que nada, Jorge, bienvenido de nueva cuenta por acá en Tuxpan, Jalisco. ¿Cómo estás? No, al contrario, agradecer a toda la invitación nuevamente. Aquí nos vamos a acercar otra vez a la gente de Tuxpan. Una respuesta el año pasado, bendito Dios, muy muy buena. La gente creo que salió muy contenta, nosotros salimos muy contentos como empresa. Entonces, pues le volvemos a apostar a un evento que nos lo habían solicitado, pues ya en el año, que si podíamos tener un acercamiento con la gente de Alfredo Olivas, con Alfredo Olivas, para tener la oportunidad de presentarlos aquí. Entonces, nuevamente, aquí vamos a estar primeramente Dios, más bien Alfredo Olivas, nosotros también, pero nosotros trabajando el 20 de mayo en la Plaza de Toros La Lidia, este domingo 20 de mayo. Muy bien. Oye, Jorge, pues sobre todo hay una gran inquietud, hay una gran efervescencia con toda la gente que ya está, quiere comprar sus boletos, ya inició la preventa, pero platícanos, ¿cómo se está manejando la dinámica? Sabemos que los primeros 1,000 iban a hacer un precio especial. ¿Cómo va esa preventa? Sí, precisamente platicando con la oficina de Alfredo, llegó una plática para hacer una promoción de los primeros 1,000 boletos en 200 pesos, y la preventa ya que va a quedar fija va a ser en 250. Ya se presenta Alfredo Olivas, viene también, quisimos hacer una como algo un poco más balanceado, la gente que a veces ya estamos más grandes, que nos gusta también lo clásico, que es Tropa Chicana, que no se había presentado, parece, tengo entendido aquí en Tuxpan, no tiene muchos años que no viene. Y apostarle un poquito también a ese mercado que a veces lo descuidamos un poquito por la parte de que nos vamos más con la juventud y todo. Pero también hay el mercado fuerte, que es la gente que les gusta también la parte pues más tranquila, la parte pues ya somos más grandes, pues ¿eh? Ya no somos tan alocados, ¿no? Claro que sí, algo más tranquilón para escuchar y disfrutar. Oye, pues ya que tocas algo de lo que es el elenco, ¿qué más va a haber, Jorge? Viene también, tuvimos aquí la oportunidad, un saludo también a don Felipe, al señor Olivier, de apoyarnos mucho con los toros del Farallón, que ya sabemos que es un clásico, y aparte es su tierra natal, la ganadería. También nos van a estar apoyando con un muy buen jaripeo. Y viene también la banda local que va a amenizar también los toros. Y va a presentar, bueno, todo empieza desde las 4:30 de la tarde. Se abren ya puertas. Y vamos a tratar de que también Alfredo no salga tan tarde, porque sabemos que es domingo, la gente también trabaja el lunes. Dependiendo cómo vaya llegando la gente, lo vamos a tratar de sacar lo más temprano que se pueda. Bien, y sobre todo, pero es importante que la gente esté desde temprano, que agarre buena localidad, ¿no? ¿Va a haber cupo limitado, Jorge? Sí, va a haber cupo limitado. También estamos, vamos a ver también lo de la capacidad. Y otra cosa muy importante, y que a veces se nos pasa mucho decirlo, cuidamos mucho también lo que es el ambiente familiar. Entonces, estamos hablando mucho con la gente de barras y todo, cuidar mucho la venta de bebida a menores de edad. También cuidamos esa parte, mucha seguridad también va a haber, pero sí cuidamos, tratamos de hablar mucho de que la gente se vaya a divertir. Pues mayores de edad pues pueden ahora sí divertirse sanamente también, y los menores también, es familiar también la cosa. Otra muy importante, menores de 10 años no van a pagar boleto. Se va a cuidar esa parte también, para que la gente vaya y se divierta, ¿no? Con sus hijos, que a veces tenemos como 3, 4 y a veces pues la economía no da para eso, pero también vamos a cuidar esa parte, para que se vaya a divertir la familia también. Muy bien, bueno, pues ahí está. Oye, y pues ya están aquí los boletos, en los puntos de venta, ya están en todos los lugares, Jorge. Ya están todos los puntos de venta, están en el Jardín Principal, es que me acuerdo muy bien. Pues la parte que más o menos ubican todos, y ahorita no traigo mucho en los lugares de preventa. Bueno, ahorita si no se los pasamos en la página para que nos acompañen. Primeramente Dios, ahí los esperamos, y vayan con toda la confianza. El artista, nunca nos han fallado ninguno hasta ahorita, y es garantía total de que aquí se va a presentar. Tropa Chicana también trae muy 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 buen espectáculo. También para la gente que sí conoce Tropa Chicana, vaya, también se va a pasar muy padre. Bueno, amigos, Jorge Padilla, quien es pues el empresario, y pues quien es el que trae este evento de Alfredito Olivas. Próximo 20, ¿en dónde? Plaza de Toros La Lidia.
Plaza de Toros La Lidia, Tuxpan, Jalisco, 20 de mayo. Así que si no ha comprado sus boletos, córrele a comprarlos. Recuerde que la preventa está en Zapatería Lili, en Chocolato, en Constructora Dovela, está en Carros de Sonido, también estará en Jardín Principal y por ahí se me escapa algún puntito. Antara Boutique, ahí también estarán a la venta. Así que, señoras y señores, pues con esta entrevista agradecemos a Jorge. Jorge, pues deseamos pues que estemos muy al pendiente y aquí vamos a estar pues sobre todo para llevar todos los pormenores a la gente. Claro. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, gracias por todo. Nosotros regresamos acá, sin micrófonos, al estudio.